Buenos días, estimados jovencitos. Espero que estén eh, lo mejor posible, que hayan amanecido con salud, con bien. Y pues en este momento vamos a, vamos a iniciar ya nuestra, nuestra jornada. Así que le voy a pedir, por favor, mucha atención. Hoy vamos a iniciar el segundo gran tema de esta unidad. Así que eh, con mucha atención desde el inicio, ¿verdad? Bueno. Eh, nosotros iniciamos esta unidad estudiando un poco acerca de la multiplicación, ¿sí? La multiplicación de polinomios. Vimos estrategias para multiplicar, eh, vimos también, eh, permítanme, vimos estrategias para multiplicar y, pues, también vimos que hay eh, otras, otras estrategias que se llaman productos notables pero que los productos notables se de, utilizan cuando el, la multiplicación de polinomios eh, tiene algún, algún patrón, es decir, se comporta de alguna forma. Bien, eh, luego pues vamos a esta parte del contenido de esta unidad que se llama factorización. La factorización, fíjese bien, es el proceso inverso a la multiplicación la factorización y la, y la multiplicación están íntimamente ligados, es decir, tienen una relación de existencia eh, muy, muy pegadita ambos. Entonces, eh, observen bien, cuando nosotros estamos factorizando un polinomio, en realidad lo que nosotros estamos haciendo es haciendo una división implícita, ¿sí? No una división tan explícita, sino que una división implícita. Entonces, estos elementos... Eh, nos van a ayudar a vincular todo nuestro conocimiento. Eh, me gustaría eh, escuchar si, eh, si o, o que me corroboren si me escuchan cuando estoy hablando, chicos, porque de repente voy a hacer que no y pues... Sí, profe, se ¿sí? Le escucha. Sí, profesor. Ok, muy bien. Entonces, como les decía, factorización y multiplicación son dos procesos inversos eh, y hay que tenerlo muy, muy claro. Fíjese bien. Pues por aquí abro brecha, no vamos a hacer toda esta actividad, la lectura pues yo se la voy a, también se la voy a dejar de tarea para que usted vaya y lea en su libro web en las páginas 28 y 29. Abro con lo siguiente. Dice, en el conjunto de los números enteros, los números compuestos pueden escribirse como el producto de otros dos. Por ejemplo, 6 es un compuesto. 6 se puede escribir como el producto de 3 por 2. Por uno, ¿sí? Y cada uno de estos números se conoce como factores, es decir, tres es un factor, dos es un factor, inclusive el mismo uno es un factor, y tienen la propiedad de que cada uno de ellos divide exactamente a seis, es decir, que seis es divisible por tres, seis es divisible por dos, y seis es divisible por uno. Entonces, eh, la factorización, fíjese bien, es un proceso que me ayuda a determinar los factores o los divisores de un número. En este caso, como no, lo que nosotros estamos hablando es de expresiones algebraicas, pues eh, la idea es similar. La idea es, dado un polinomio, regresarlo a la forma de multiplicación. Es decir, eh, hacer que ese polinomio, en vez de que, ese, en vez de que nos haya surgido ya el, el polinomio, qué sé yo, más largo que usted se imagina, poder llegarlo a escribir de una forma que sea el producto de otros dos polinomios. Entonces, por ahí en su, en su guía de la semana, pues eh, si usted ya la revisó, se va a dar cuenta que le adjunté esta presentación o esta lámina. Y pues ahí yo le sugiero que se vaya a ver este video de YouTube, eh, se lo recomiendo, es muy bueno, y que lea las páginas 28 y 29 del libro de texto web, que es con el preámbulo con el que abre todo este contenido. Bien, eh, vamos a responder esta pregunta. Fíjese bien, ¿existen polinomios primos? Usted lo descubrirá en su lectura. Así como en el, aquí en los números naturales hay, hay números primos, pues eh, quiero que vaya en su lectura y revise si en verdad existen polinomios primos. Ahora bien, me dice aquí, ¿puede encontrar dos monomios cuyo producto sea 21x al cuadrado y? Fíjese bien, aquí vamos a conjeturar. Fíjense bien, escribamos este 21 como el producto de dos números. ¿Cuáles dos números multiplicados eh, dan 21, chicos? Participaciones. 7 por 3. Muy bien, 7. Y voy a poner acá un puntito, 7 por 3. Luego, observe bien, una x al cuadrado se puede lograr multiplicando una x por otra x, ¿sí? Y esta Y, pues esta Y, pues no hay mucho que hacer. Solo uno de estos dos puede llevar Y. ¿Cuál de los dos, profe? Cualquiera, ¿sí? Pongámosela al al a este, por ejemplo. Entonces aquí tengo 7XY multiplicado por 3X. Si usted multiplica estos dos monomios, va a llegar a 21x cuadrado y cuadrado. Pero no es la única opción. Puede haber otra opción. Por ejemplo, podemos tener 7y. ¿Sí? 7y multiplicado por 3xy. Si usted hace el producto de estos dos monomios, ah, no, perdón, aquí y si sí no va, aquí y no va. Entonces, eh, aquí tendríamos, fíjese bien, puede ser de la siguiente forma: 7y por 3x al cuadrado. Si usted multiplica estos dos, usted va a llegar a este mismo 21x cuadrado y y así hay muchas posibilidades hay otras posibilidades para poder descomponer este monomio por ejemplo puede ser 21x 21x por eh, x cuadrado y si ¿sí? si multiplicamos estos dos también voy a llegar a 21x cuadrado y etc. mire aquí cuántas cuántas posibilidades hemos encontrado entonces Factorización es sobre esto, sobre encontrar las formas en las que se puede escribir como producto de dos o más polinomios eh, un polinomio dado. En este caso, pues utilizamos este monomio pues para adentrarnos. Luego eh, viene este, esta otra pregunta muy interesante. ¿Qué problema algebraico resuelve la factorización? Bueno, el problema algebraico que nos puede resolver es, dada el área, dado un, pol, dado un polinomio que refleje el área, pues yo, de, en teoría, debo ser capaz de encontrar eh, los polinomios que generan esa área. Por ejemplo, si yo ya sé que el área en, en forma algebraica de, una, de, un determinado, de un determinado lugar es x al cuadrado menos 5x eh, más, menos 6, por decir algo. Eh, se supone que debe existir algún método para encontrar las dimensiones, es decir, ya no el área, sino que aquí del área a las dimensiones. En multiplicación es ir de las dimensiones al área, pero aquí no, en factorización es al inverso, o sea que son procesos inversos. Bueno, eh, me voy a la primera parte, fíjese bien, a conocer los métodos métodos de factorización en el álgebra de Baldor usted lo va a encontrar como casos de factorización y está bien no hay ningún problema lo único que eh, ya a estas alturas de la vida pues ya es poco práctico llamarle casos de factorización lo correcto es llamarles métodos de factorización y el primero se llama factor común polinomio sí factor común polinomio ese es el primero que vamos a estudiar así que por favor pilas con esto, ¿verdad? Porque esto es la base de aquí hasta que usted llegue a segundo año de bachillerato. Si usted domina bien esto, créalo que eh, no va a tener muchos problemas. Bueno, vamos a describirlo. Dice, es un método de factorización que se basa en encontrar el máximo común divisor de los coeficientes, máximo común divisor de los coeficientes. Esto es muy importante. Máximo común divisor de los coeficientes del polinomio multiplicado por las variables comunes de todos los términos respectivos del polinomio. Esta es otra parte esencial, variables comunes de todos los términos respectivos del polinomio. Estas dos cositas son las claves, ¿sí? Así que eh, si tiene ahí su guía a la par, y, o por lo menos si se da la tarea a ordenar la, a ordenar la clase en su cuadernito, pues estas dos palabritas son claves. Cuáles son los pasos para emplear en este método piense bien usted sabe de que cuando hablamos de métodos pues siempre hay una serie de pasos ordenados verdad o como el algoritmo que ustedes estudian en informática piense bien los pasos son los siguientes se observa se observa que tienen en común los coeficientes del polinomio esto puede ser que los coeficientes tengan mitad tengan tercera tengan quinta etc. eso de ahí se parte con los coeficientes de cada uno de los términos del polinomio. Y ahí dice, todos los términos deben tener la misma característica, es decir, si, si voy a sacar mitad, todos, todos, todos tienen que tener mitad. Si voy a sacar tercera, todos tienen que tener tercera. Y aquí me da la restricción. Si al menos uno no la tiene, es decir, si al menos uno no tiene eso que yo, ando, que yo le he sacado a todos los coeficientes. El máximo común divisor de los, de los coeficientes del polinomio es 1. ¿Sí? Muy importante esto. 2. Fíjense bien. Vamos a ver qué dice el segundo paso. Se buscan las variables que se repiten en cada término del polinomio. Y el factor común será dicha variable con el menor exponente. Fíjense. Esto es otra cosa muy importante. Con el menor exponente. Número 3. Vamos a ver cuál es el tercer paso. Dice, se escribe el factor común polinomio, es decir, el factor común polinomio está formado por estos dos, el coeficiente y la variable, y dentro de un paréntesis se escribe el resultado de dividir cada término entre el factor común. Muy importante esto. Se escribe el resultado de dividir cada término entre el factor común. Todas estas ideas, pues, como siempre le digo, ya condensadas en un ejercicio, pues ya es más fácil entenderlas. Así que, eh, pues, vamos, ¿verdad? Vamos a hacerlo, a ver a ver qué tal. Y pues, cualquier duda que surge en el proceso, pues sobra decirle que usted puede abrir el micrófono y puede eh, consultar, ¿verdad? Voy a borrar todos los dibujitos que he hecho y si tiene ahí su guía a la par, pues, muy bien, ¿verdad? Para que vaya tomando apuntes. Bueno, vamos con los, con los siguientes ejercicios. Dice, factorizar el polinomio 8x a la quinta y cuadrado más 6x al cubo y cuadrado menos 4x cuadrado y al cubo. Observe bien, quiero que usted comprenda muy bien qué es lo que estamos haciendo. La idea aquí en matemáticas, lejos de solo usar algoritmos o usar fórmulas, es comprender qué es lo que estamos haciendo. Fíjense bien. La idea básica de esto es este polinomio ver si se puede escribir como el producto de otros dos polinomios, ¿sí? Eso es técnicamente lo que estamos haciendo, ver de qué forma puedo escribirlo como el producto de dos polinomios, ¿sí? Entonces, vamos a utilizar el método del factor común no porque no porque eh, sea el primero o porque o porque sea una cuestión mecánica, tiene sus razones, fíjese bien. ¿Cuándo voy a utilizar el factor común monomio o factor común polinomio? Cuando yo observo que en el polinomio cada una, cada uno de sus términos tienen variables que se repiten. Por ejemplo, eh, fíjese bien, aquí tenemos eh, X, ¿sí? Tenemos variable X y aquí también tenemos variable Y. El exponente en este momento, ahorita, ahorita, no nos interesa. Ya más adelantito sí. Entonces, el primer término tiene X y Y. El segundo término también tiene X y tiene Y. Y el cuarto, el tercer término, este que está acá, también tiene X y tiene Y. De inmediato que yo detecto que, que las variables X y Y, o cualquier otra variable, se está repitiendo en cada término del polinomio, pues en ese momento yo sé que el primer método de factorización que yo, con el que yo voy a tratar de resolver eso, es con el factor común. ¿Me doy a entender con eso, chicos? ¿O, o hay dudas con respecto a eso? No, no, Ok, bueno, entonces, como siempre, para hacer la aclaración, pues me gusta poner esto, así que eh, voy, a, voy a aclararlo aquí. Fíjense bien, bastará y sobrará con que aquí existiera eh, un A cuadrado, por decirlo aquí, en en este de acá o no necesariamente en este, sino que en cualquiera de estos tres existiera un a cuadrado para ya no poder aplicar eh, el caso del factor común. Es decir, lo ideal es que al menos una, al menos una de las variables se repita en cada uno de los términos del polinomio. Entonces, identificado esto, nos vamos con el siguiente paso. Nos hacemos la siguiente pregunta. Paso 1. ¿Cuál es el máximo común divisor de los coeficientes? Es decir, en este momento, por favor, ahí con su cuaderno, lápiz y borrador, lo que haga falta, vamos a sacar el máximo común divisor de los coeficientes. En el, para este caso, pues, eh, podemos considerarlo sin el signo. Es decir, saquemos el máximo común divisor de 8, 6 y menos 4. Si usted ya lo anotó, como yo lo estoy anotando aquí en mi cuaderno, es decir, no lo he hecho aquí en la pizarra, pero ya voy a activar el, el lapicito, pues eh, no sé si se recuerda de esto que le enseñó la profesora eh, hace mucho tiempo, la profesora allá en séptimo, sexto posiblemente, para sacar el máximo común divisor. Entonces, fíjese bien, paso uno, máximo común divisor. Fíjese bien, recuerde lo que le decía. Hay que sacarle lo mismo a todos los coeficientes. ¿Con qué puedo empezar, chicos? Con la mitad. Con la mitad. Muy bien, Claudia. Excelente. Entonces saquemos mitad. Aquí sería cuatro. Aquí sería tres. Y aquí sería dos. Luego, fíjense bien, observamos a partir de este punto. ¿Será que tienen eh, alguna otra? ¿Tienen en común algún otro factor? Cuatro y dos sí lo tienen, pero tres no. Entonces, hasta aquí me detengo. Ya no, ya no prosigo con nada más. Yo ya sé que el máximo común divisor es 2. Entonces, lo voy a colocar aquí. Respuesta. ¿Cuál es el máximo común divisor de los coeficientes? Es 2. Avancemos. Vamos a ver qué más dice. Bueno, ya me respondí la primera pregunta. Segunda pregunta. ¿Cuál es la variable que se repite en cada término del polinomio? Aquí, como le digo, puede ser una. Pueden ser dos, pueden ser tres, puede, pueden ser cuantas variables eh, usted eh, crea en este momento. Pero eh, para el caso de, de este polinomio, pues solo estamos trabajando con variables X y Y. Ya le dije, aquí se repite, aquí hay X y aquí hay Y, aquí hay X y aquí hay Y. Entonces, pregunta, ¿podemos asegurar que tanto X como Y se repiten en todo el polinomio? ¿Sí o no? Sí, sí, muy bien. Tanto X como Y se repiten en el polinomio. Entonces lo voy a marcar aquí X y Y. Si solo se repitiera X, pues solo pongo X, ¿no? Si solo se repite Y, pues solo Y, ¿verdad? Bueno, y tercera pregunta. Fíjese bien, la tercera preguntita es la siguiente. Paso 3, dice, o mejor dicho, el, el tercer procedimiento. Voy a borrar aquí esto, chicos, para, para que no nos evite ahí la lectura. Paso 3 dice: De las variables que se repiten, o sea, de las que extraje en el paso 2, seleccione aquellas cuyo exponente es el menor. Y traduzco: fíjese bien. Yo sé, yo sé que aquí se repite tanto x como y, pero de todas las x hay una que tiene menor exponente. ¿Cuál es la x con menor exponente? Una de menos 4. Ah, muy bien, es esta x al cuadrado que está aquí. Entonces, yo aquí la voy a anotar que x al cuadrado es la x, es la x con menor exponente. Ahora bien, pero no solo estaba X, también estaba Y. ¿Cuál es la Y con menor exponente de todas las que aparecen en el polinomio? Y cuadrado. Y cuadrado, muy bien. Entonces se la voy a poner aquí, ya no separadas por comas, sino que eh, ahora en esta forma, como un, como un, eh, como un monomio, ¿sí? Aquí se lo voy a dejar marcar. Bueno, y ahora, profe, ya tenemos todos esos datos. ¿Qué procedemos a hacer? Bueno, este es el máximo común divisor de todo el polinomio. El máximo común divisor del polinomio está formado, fíjese bien, está formado por el máximo común. Eh, divisor de cada, de cada del coeficiente y este elemento de acá ¿sí? El, el elemento del paso 3 que sería este x al cuadrado y al cuadrado entonces con estos dos elementos es eh, o formamos el factor común ¿sí? Eh, ¿hay dudas hasta ahorita? porque esta es la base para seguir chicos ¿hay dudas hasta ahorita? ¿no? Ok, bueno, entonces una vez tenemos esto, una vez tenemos esto, fíjese bien lo que vamos a hacer. Anote ahí en su cuaderno, por favor, el, el polinomio que queremos factorizar. Recuerde que es 8x a la quinta, y al cuadrado, más 6x al cubo, y, cuadra, y al cubo, menos 4x cuadrado, y al cubo. Y el máximo común divisor, que ya lo sacamos, sería... 2x cuadrado y al cuadrado. ¿Sí? Bueno, aquí viene ya la parte en la que hay que operar. Bueno, para operar esto, fíjense bien, para poderlo dejar factorizado, lo que se hace es bien sencillo. Se saca, fíjense bien, o mejor dicho, se comienza a dividir cada término del polinomio, cada término del polinomio entre el máximo común divisor que hemos encontrado en esta parte de aquí. Es decir, que lo que yo, vamos a hacer ahorita es dividir este 2, o eh, mejor dicho, este 8x a la quinta y cuadrado, lo vamos a dividir entre este 2x cuadrado y cuadrado. Entonces, comencemos a hacer la división. Fíjese bien, tenemos 8x a la quinta, perdón por ese 8 tan feo, 8x a la quinta eh, y al cuadrado, lo vamos a dividir, fíjese bien, entre 2x cuadrado y cuadrado. 2x cuadrado, y cuadrado. Aquí vamos a tener que ocupar una ley de los exponentes. Fíjense bien. Primero, para dividir estos dos, coeficiente entre coeficiente. 8 entre 2 toca a 4. ¿sí? Ahora, x a la quinta entre x al cuadrado, recuerde que cuando tengo cocientes eh, de la misma base, lo que hago es escribo la misma base que es X, y resto los exponentes, es decir, 5. Menos 2, 5 menos 2, eso es 3. Ahora, siguiente, y al cuadrado entre y al cuadrado, pues tiene una de dos, ¿verdad? O decir, se cancelan, o hacer la división y siempre va a llegar a 1, ¿verdad? Entonces, el primer resultado de dividir, el primer término es 4x al cubo. Luego, fíjese bien, procedemos con lo siguiente. Voy a voy a colocar ya la respuesta para que para que vayamos viendo cuál es, cómo vamos sacando los datos. Observe bien. Este 4x al cubo es lo que resulta de acá. Y ya ya les voy a explicar por qué se, se coloca entre paréntesis. O oh, bueno, ya mejor de una sola vez. Lo que hacemos es que una vez tenemos el máximo común divisor, ese lo colocamos aquí adelante y abrimos un paréntesis. Dentro del paréntesis, fíjese bien, Vamos a ir escribiendo los resultados de dividir cada término del polinomio entre el máximo común divisor que encontré en esta parte de acá. Okay, voy con la siguiente división. ¿Cuál es el otro término que tengo que dividir? Tengo que dividir a 6x al cubo y al cubo entre cuánto? Entre el máximo común divisor que encontré, que es 2x cuadrado y al cuadrado, ¿verdad? Entonces, hago la división o la voy a plantear, fíjese bien. 6x al cubo, 6x al cubo, y al cubo, todo eso dividido entre 2x al cuadrado, 2x al cuadrado, y al cuadrado. Ok, procedo a hacer esta división, fíjense bien. Primero, coeficientes entre coeficientes. 6 entre 2 a como toca. 6 entre 2 a como toca. A 3. A 3, muy bien, a 3, excelente. Luego, fíjese bien, divido las, las x, cocientes de potencia de la misma base. Tengo x al cubo entre x al cuadrado. Escribo la misma base y resto los exponentes. 3 menos 2, eso es 1, ¿verdad? Entonces usted sabe que el exponente 1 no se escribe. Entonces lo podemos dejar como 3x. Luego... Observe bien, tenemos y al cubo, sí, porque hasta hay que recordar es que es un 3 entre y al cuadrado. ¿Qué es lo que hago? Escribo la misma base, la base y y resto los exponentes. Y al cubo entre y al cuadrado toca a y a la 1, pero el 1 no se escribe. Entonces el cociente entre estos dos es 3xy, que es justamente este otro resultado que tengo en esta parte de aquí. Me voy dando a entender hasta ahorita, chicos? ¿Sí? sí o vaya, no, okay. Vaya, ok. Entonces, el siguiente paso es dividir este otro término. Fíjense bien: 4x al cuadrado, 4x al cuadrado, eh, y al cubo. Dividir este término entre el máximo común divisor que encontré acá, que sería 2x al cuadrado, y al cuadrado. Ok, comienzo la división: 4 entre 2 toca a 2, ¿verdad? Ahora, x al cuadrado entre x al cuadrado, pues se escribe la misma base y resta los exponentes, pero aquí le va a quedar un x a la 0, y x a la 0 es 1, ¿verdad? Entonces no es necesario que yo lo escriba. Después tengo y al cubo entre y al cuadrado, escribo la misma base y resto los exponentes, que sería 3 menos 2. 3 menos 2 es 1, entonces solo me queda 2y. Aquí oye 2y a la 1, pero usted sabe de qué se uno, pues puede ir o no, ¿verdad? Puede ir o no. Y aquí pues se me olvidó un pequeño detallito que es contemplar el, el signo. Aquí lo correcto es menos 4x al cuadrado. Aquí sería menos entre más, la respuesta es negativa y es justamente esto que obtenemos acá. Entonces. Aquí, fíjese bien, el objetivo de todo esto era escribirlo como un producto, todo este polinomio que estaba acá. Entonces, este polinomio lo logramos cuando multiplicamos 2x al cuadrado y al cuadrado por toda esta expresión que está dentro del paréntesis. Si usted efectúa esa multiplicación, se va a dar cuenta que llega a este mismo polinomio. Y ese es el método del factor común. Voy a borrar los dibujitos que he hecho ahorita. Y eh, de todos modos, ya sabe usted que quedan grabados, así que eh, supongo que no hay ningún problema, ¿no? Ok, vamos con un segundo ejemplo. Fíjese bien, vamos con un segundo ejemplo. Bueno, ahora voy a factorizar este otro polinomio. 3ab al cubo, c al cuadrado, menos 5b cuadrado, c, más 7a a la cuarta, b al cubo, c. Ese polinomio pues está un poquito más trabajosito, ¿verdad? Eh, Usted puede aplicar este método con el polinomio más grande. Ya, ya usted ya sabe qué características tiene que buscar en el polinomio para poderlo aplicar, ¿verdad? Bueno, primera pregunta: ¿Cuál es el máximo común divisor de los coeficientes? Preocupémonos ahorita por eso. Tengo aquí tres, tengo a cinco y tengo a siete. Aquí por simple inspección, ¿cuál cree usted que es el máximo común divisor de todos ellos? Uno. 1. Muy bien, entonces aquí lo vamos a escribir. Si usted trata de buscar ahí eh, eh, algún otro número que, que divida a todos ellos exactamente, pues no lo va a encontrar en los números naturales. Entonces aquí vamos a decir que el máximo común divisor es 1, que era justamente lo que se hablaba en la lámina anterior, que cuando los coeficientes no tienen nada en común, entonces su máximo común divisor es la unidad. Bueno. Ya nos respondimos la primera pregunta. Segunda pregunta: ¿Cuál es la variable que se repite en cada término del polinomio? Bueno, aquí en este polinomio, observen bien, tenemos en el primer término tenemos a, b y c. En el segundo término tenemos b y c. Y en el eh, tercer término tenemos a, b y c. ¿Cuál cree usted que son las variables que están en todas las partes del polinomio? B y C, B y C, muy bien, B y C. Aquí sí lo puedo separar por comas. B y C. Muy bien. Una vez ya identifiqué eso, me voy con la siguiente pregunta. De las variables que se repiten, ojo, de las que se repiten, seleccione aquellas cuyo exponente es el menor. ¿Cuál de las B es la que tiene el menor exponente? B cuadrado. B. No. Vamos a ver, aquí tengo un b al cubo, aquí tengo un b cuadrado y aquí tengo otro b al cubo. Sí, tiene que ser b al cubo la que tiene el menor exponente, ¿sí? Estamos bien, b, al, cubo, b al, al cuadrado, ¿sí? Ahora, de todas las c que hay ahí, a mí me gusta tratarlo así, no es que así sea lo más técnico, pero para que usted me comprenda, pues me gusta hacerlo así. De todas las c que hay ahí, ¿cuál es la que tiene el menor exponente? Sí, sí. C, exacto, la que tiene exponente 1, ¿verdad? Que sería o bien esta o bien esta otra de acá. No importa, cualquiera de las dos. Eh, cualquiera de las dos puede ser. Entonces, listo. ¿Cómo eh, genero mi factor común? ¿Cómo genero mi factor común? Multiplicando el máximo común divisor de los coeficientes, es decir, este, este de acá. Ahí ya me apareció la respuesta. Fíjense bien, multiplicando el máximo común divisor con lo que obtuve en el paso 3. Y justamente, 1 por b cuadrado por c, pues me genera eh, mi máximo común divisor, o en este caso, que también se le llama el factor común. El factor común. Luego, recurro a la siguiente estrategia. A la siguiente estrategia. Voy a hacer lo siguiente. Una vez que ya encontré mi factor común, eh, ¿qué es lo que hago? Voy a comenzar a dividir cada término del polinomio entre el factor común. Es decir, comienzo aquí con 3AB al cubo C al cuadrado. Si usted puede irlo anotando ahí en su cuadernito, pues me haría un gran favor. Tengo aquí 3AB al cubo. Ahí ese es un 3, perdón. Por C al cuadrado. Todo ello lo vamos a dividir entre B cuadrado, B cuadrado C. Ay, perdón que estas letritas me salen tan mal. Bueno, comienzo la división. Aquí hay un coeficiente 1, ¿verdad? Que no se escribe, pero yo sé que está ahí. 3 dividido entre 1, ¿a cómo toca? 3 a 3. Muy bien. Entonces, primero coeficiente, ¿verdad? Después A no tiene con quién dividirse aquí en el polinomio de abajo, ¿verdad? en el monomio de abajo. Entonces, solo lo escribimos. Cuando no tiene con quién dividirse, solo lo escribimos. Luego tenemos, fíjese bien, b al cubo dividido entre b al cuadrado. Le recuerdo, se escribe la misma base y se restan los exponentes. Aquí tengo exponente 3 y aquí tengo exponente 2. Entonces, ¿cuánto quedaría aquí? B nada más. B, muy bien. Y luego aquí tengo c al cuadrado dividido entre c. Escribo la misma base. Y resto los exponentes, que serían 2 menos 1, ¿verdad? Que yo sé que aquí hay un 1. Entonces, eso me daría 2 menos 1, 1. O en la misma C. Entonces, ya tengo el primer resultado. Y no, no puse la respuesta para que lo voy a enviar. Aquí está. Eh, ni modo. voy a tener que... Vamos a tener que desaparecerla un momento y, y, después, y después aparecer la respuesta otra vez. Ok. Entonces, vamos con la siguiente división. ¿Cuál es la otra división, chicos? ¿Me ayudan? ¿Cuál es la otra división que tengo que efectuar? Menos 5b cuadrado c. Ajá, menos 5b cuadrado c. Entre el factor común, ¿verdad? Que es el que ya localizamos. Entonces lo voy a escribir por acá. Sería menos 5. Menos 5. Me avisan con el tiempo, chicos, porque no les quiero robar tiempo para su otra clase. Menos 5b cuadrado c. Fíjense bien. Dividido entre el máximo común divisor que es eh, b cuadrado c. B cuadrado c. Ok, dividamos. Aquí yo sé que hay un 1, entonces tenemos menos 5 entre 1, esa menos 5. Luego, b al cuadrado dividido entre b al cuadrado, pues eh, aquí es claro, ¿verdad? Como, como que si usted tuviera eh, la unidad dividida entre la unidad. Entonces aquí, esto es... B a la 0 y B a la 0 es 1. De ahí, piense bien, C eh, dividido entre C también se cancelan. Entonces aquí el resultado de ese cociente solo es menos 5. Ahí no había mucho que hacer, ¿verdad? Y vamos con el último, que sería este 7 a, a la 4, B a la 3 y por C, dividido entre el factor común. Vamos a ver, sería 7. A elevado a la cuarta potencia por B al cubo por C, todo eso dividido entre el factor común que es B cuadrado C. Ok, comencemos la división. Ya sabe usted que aquí hay un 1, ¿verdad? Entonces, 7 entre 1 toca a 7. A a la cuarta no tiene otra A con la cual dividirse, entonces simple y sencillamente la agrego. ¿Sí? La agrego. Luego, b al cubo dividido entre b cuadrado, escribo la misma base y resto los exponentes. 3 menos 2, 1, ¿verdad? Y c dividido entre c, pues se cancela, ¿verdad? Y solo me queda 7 a la cuarta b. Si usted puede ir anotando estos resultados parciales, porque ya los voy a borrar. Eh, me haría un gran favor para que viera cómo vamos a sacar el factor común. Recuerde que esto que hemos sacado acá es lo que va dentro del paréntesis y esto es lo que va fuera del paréntesis. Entonces, borro en este momento estos dibujitos, los borro en este momento para que veamos la respuesta al ejercicio. Justamente es esto, observe, fíjense bien, el factor común va fuera del paréntesis. Y lo que va dentro del paréntesis son los resultados de haber dividido eh, cada término eh, del polinomio original, es decir, este, entre el factor común. ¿Me he dado a entender con estos dos ejemplos, chicos? ¿Me he dado a entender? Sí, profesor. Sí, bueno. Eh, también en la guía, recuerde de que hay eh, unos ejercicios que están propuestos. Eh, tiene que irse a su libro web para poderlos desarrollar. Y pues eh, si tiene dudas, me consulta, ¿verdad? Eh, estoy aún a tiempo de realizar el tercer ejercicio, es que no tengo acceso al reloj de, de Windows eh, cuando estoy presentando pantalla, pero si alguien es tan amable de decirme, se lo agradecería Entonces, mucho. Son las 7:40, profe. Son las 7:40, ok, te, vamos hasta las 7:45. Yo creo que sí, por lo menos alcanzo a dejar eh, algunas ideas. Vamos a ver, vamos a factorizar 21H más 35X al cubo H, menos 48HX a la 8. Bueno, aquí ya no le puse las preguntitas, aquí ya espero que vayamos eh, captando, fíjense bien. Paso 1, máximo común divisor de los coeficientes, es decir, yo voy a sacar el máximo común divisor de 21, 35... Y menos 48. Vamos todos, hagámoslo todos. Fíjese bien. Oigan sus cuadernitos. Yo también aquí tengo un cuaderno aparte. Voy a sacar máximo común de 21, 35, 48. ¿Qué tienen en común todos ellos? ¿Qué tienen en común todos ellos? ¿Mitad? No tienen, ¿verdad? Pero sí tienen tercera. Muy bien, tercera. Saquémosle tercera a todos. Entonces, en la primera ronda sería 21 entre 3. Sería 7, ¿verdad? Luego 35 entre 3. Eh, quiero ver, quiero ver, quiero ver. Quiero ver sexta, quiero ver 48 dividido entre 6. No, sexta tienen. Sexta tienen. Vamos a ver 21 dividido entre 6. No, no tengo eh, una división exacta. Ok, entonces como no hay ni tercera ni quinta. Ni sexta ni mitad, ¿cuál es el máximo común divisor de todos ellos? Uno. Uno, muy bien. Aquí este no tiene, o alguien ha encontrado algún divisor. Alguien ha encontrado algún divisor. Sí, 21 entre 3 da exacto, pero 35 entre 3 no da exacto, y ahí ya, ya se rompe. Eh, mitad no tienen. Eh, quinta tampoco, porque solo tiene 35. Sexta, no, no tienen ni mitad ni tercera, así que no se puede. Así que el máximo común divisor de todos ellos es 1. Entonces lo puedo escribir acá: es 1. Ahora, ¿cuáles son las variables que se rep ¿Cuál es la variable que más se repite en cada término del polinomio? ¿Cuál es la variable que más se repite en cada término del polinomio? Fíjese bien: aquí tengo h cuadrado, aquí tengo x al cubo h. Y aquí tengo h por x a la, octa, a, a la 8. ¿Cuál es la, la que más se repite? Fíjense que aquí x solo está en el segundo y en el tercer término, pero h está en todas. Entonces, la que más se repite es h. Ahora, de todas esas h, ¿cuál es la que tiene el menor exponente, chicos? h al cuadrado. La que tiene el menor, el más bajito. Ah, no, h. h. H, muy bien. Entonces, fíjense bien, entonces el factor común lo obtenemos multiplicando el máximo común divisor por la variable con, que más se repite con el menor exponente. O sea que aquí en este caso, lo único, el factor común sería simple y sencillamente h. ¿Sí? H. Entonces, esta h la escribo acá y abro un paréntesis. ¿Sí? Y en el paréntesis, que voy a escribir? Aquí voy a escribir los resultados de dividir cada término del polinomio entre el factor común o el máximo común, de todo lo, del máximo común divisor de todo el polinomio. Entonces sería 21h, 21h dividido h al cuadrado, perdón, 21h al cuadrado dividido entre h. ¿A cómo tocaría? Fíjense bien, aquí hay, uno, aquí hay un 1, ¿verdad? Entonces sería 21 entre 1 a 21. Y h al cuadrado dividido entre h a como toca. A h. ¿sí? Entonces, esto es lo que va aquí. 21h. Ahí van a disculpar estos números tan feos. Vale, siguiente, el otro término sería 35x al cubo h. Entonces tenemos 35x al cubo. X al cubo h dividido entre h, ¿verdad? O ¿A sea, cómo tocaría? H con H se cancelan y solo me quedan 35X eh, al cubo. 35X al cubo. Y eso es justamente lo que va. ¿Cómo sé qué signo le debo de poner, profe? Depende del signo que le haya resultado acá. Aquí le resultó más. Aquí también póngalo con más. Más 35X al cubo. 35X al cubo. Y le dejo la otra parte para usted, es decir, ya esta otra parte, el dividir estos dos entre el factor común y terminarlo, pues eso ya será tarea de ustedes. Por mi parte, esto ha sido todo, chicos. Pasen muy feliz día, vayan a tiempo a su otra clase, desayunen y pues eh, les recuerdo que tenemos la entrega del proyecto, ¿verdad? Así que feliz.